es espacio. Siempre tienes que atacar tu señal de espacio. ¿Vale? Que veas libre, te atacas. Bien, lo primero, ¿por qué vamos a hacer los ejercicios? No, yo se lo he copiado a todos, se lo he copiado a Pasqui, y dije que este ejercicio me parece fenomenal. Me parece fenomenal porque lo he dicho yo. A lo mejor no está bueno. Primero, vamos a ver qué concepto vamos a jugar y por qué. Luego vamos a ver qué ejercicios vamos a hacer para trabajar la ventaja directa. Cuando lo ganemos, imaginemos que con el primer movimiento creamos una superioridad. Y lo que ocurre siempre muchas veces es que creamos la superioridad, pero no sabemos decidir la ventaja. Todos los ejercicios de decisión que hagamos son para ataque y para defensa. Vale, para ataque, vale, para defensa. La defensa va a ser por lo menos menos temporalmente. Para una ventaja temporal, que es la que ganamos en ese espacio, no podemos estar mucho tiempo, hay que decidir rápido y con precisión. Y luego lo que haremos es aquellas ventajas que creemos que vamos a tener cuando hagamos la continuidad. También las vamos a trabajar. ¿Vale? Luego vamos a trabajar la iniciación y luego vamos a trabajar la continuidad. Vamos a hacerlo. Vamos a intentar hacer 4 sistemas, si tenemos tiempo, si no tenemos 2, pero sería para cada sistema. Por ejemplo, vamos a desdoblar este. 1-2, por favor. 1-2. Laterales, ¿vale? Laterales. Desdobla. Lo primero que hay que decir al extremo es ¿dónde desdobla? ¿Dónde desdoblas? Muy bien, muy bien. Elige. ¿Y por qué? Elige un de 2. Elige un de 2. Puede ser 2-3. Puede ser 2-3. Luego, el objetivo es ganar una ventaja. Luego, si quieres ganar una ventaja, ¿qué te tiene a ti que defender? ¿Quién crees? Claro, si viene tu impar, mejor. Otra cosa es que salga ella, salga. Hemos puesto un pivote grande con una chica pequeña y ya está. Vale. Intentamos. Si yo te paso, ahora sí ya me marca, pa. Luego este va a ser el primer ejercicio. El primer ejercicio va a ser este. El primer ejercicio va a ser este. Que tú tengas el balón, que ataques, que tú vayas a defenderla y puedes volver. ¿Vale? Puedes volver. Ataca. Pero intenta atacar el espacio, no la jugadora, para que ella venga por ti. ¿Vale? Ataca. Y ahora pasa. Y ahora tengo que decidir esto. Pero hemos podido poner el extremo aquí. Para vosotras, pensad, primero 1-2. ¿Dónde tenéis que atacar? ¿Dónde creéis? Al otro espacio. En ese espacio te lo va a poner tu compañero. Si ella ataca aquí, ataca, vete. Yo voy escalonado, no a la misma altura. Y ahora tengo que decir, ¿puedo chutar? ¿Chuto? Aquí, al siguiente espacio. Porque tu compañero está allí, ¿vale? Tengo que ir al siguiente espacio. Para poder pasar. También puedes hacer eso. ¿Vale? Si ella se coloca, ¿cuál es tu espacio libre ahora? Mínimo ejercicio. Pa. Y decidimos. ¿Está? Vamos a hacer ese ejercicio por esto. No lo hacemos porque si yo pongo solo el ejercicio inicial, vosotros pensáis que solo hacemos el ejercicio inicial. No, esta es la ventaja que vamos a ganar. Entonces ellas tienen que estar preparadas para, primero, ganar la ventaja. Segundo, ejecutar la ventaja. Entonces vamos a hacer ejercicios de decisión. ¿Qué haremos? Por un lado y por el otro lado. Luego el ejercicio es este. Ya las dos y el pivote fuera. Ya hemos explicado el ejercicio, ya decidimos por qué hacemos el ejercicio, y atachamos 2, damos la ventaja y el ejercicio es importante. Muy bien. No te metas en... Esto es la caja, ¿vale? La caja del baloncesto. No te metas en ella. Tu objetivo, cuando juguemos luego eso, es ganar a tu compañera fuera de la caja. Ese es tu objetivo. No olvidemos, espacio global, nuestro espacio y profundidad. Si no atacas, ella no te defiende.
No atacas, ella no te defiende. Si no viene, chutas. Tú puedes hacer lo que quieras, ¿eh? Luego tienes que ir a defender la tuya, ¿vale? Vale, luego el ejercicio le podemos hacer así, va, ya, ataca, va. Hay que decidir lo que nos defiende. Defiende. Vale, ritmo, va. Más gente aquí, pues las dos aquí. Necesitamos más gente aquí. Las dos, lateral y extremo, pueden estar fuera, sin defender. Fuera, Y métete dentro de la bombilla. Solo tienes que atacar hasta dentro de la bombilla. Aquí otra, aquí otra. Y luego, vosotras dos también podéis estar aquí. Todo el mundo tiene que pasar por todos los sitios. Porque en el juego ocurre que los zurdos están en el centro y no saben decidir. Los laterales están en el centro y no saben decidir. Todo el mundo, esto hay que hacerlo corriendo. Cogemos balón, corremos y ataca. Va. Decide. Tú estás fija, ¿eh? Extremo, estás fija. Va, otro, otro. Vamos, va, va, va. Dale, dale, dale. No, 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 no. El extremo está fijo. Tú estás, mira, tú eres el extremo, ¿no? Tú estás aquí, cuando lances, tú que estás allí, te pones aquí. Vale. Y vete variando de sitio. Cuando vayas variando de sitio, no te olvides de ponerte en otro sitio. Vamos, ritmo, va. Ritmo. Es mucho. Decide. Vamos, otra pelota, otra pelota. Ritmo, aquí, 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 aquí. Es demasiado gente. Tienes que atacar aquí. Aquí va a estar el 3. Aquí, ataca aquí, ¿vale? Aquí, va, va, ritmo. Se puede pasar al pivote, aquí, extremo, extremo. Búscame así la posición. Vale, ponte así, va, gol. Aquí. Siempre busca la pelota. Si este presiona, número 2. Si esta presiona, yo estoy solo. ¿Vale? Si esa presiona, puedes correr. Ahora, aquí. ¿Dónde está tu compañero? Ahí, aquí. Va. Lo mismo, va. Te defiende la tuya, pásala a su espacio, al siguiente espacio. ¿Vale? ¿Vale? Escalonada. Va. Ataca. Va. Te la robo. Vete más atrás. Si ya presiona más. No importa, mira, que presione, que presione. ¿Dónde está la tuya? Más cerca. Ponte más cerca, no salgas de allí, mira. Tu compañera está aquí. Tienes que jugar más cerca de la defensa. Porque si vas muy lejos, ella me defiende a mí y te defiende a ti. Mira, mira a mí, ¿vale? Ataca. Va. Pásame atrás, siempre que puedas, escalonada. Atrás, ahora, yo voy a tener que jugar. ¿Entendido? Va, colócate cerca, colócate cerca. Vamos, pelota, va. Vamos, le vamos atrás, va. Vamos, más cerca, más cerca. Vamos, siguiente pelota, va. Mierda, va. Busca la pelota, busca la pelota. Vale, ¿has entendido? Va, ponte en 2 y 3, va. Se pone en 2 y 3, nosotros aquí, va. ¿Qué pasa? Como todo el mundo, de izquierda, de derecha, izquierda, de derecha, no hay problemas, de izquierda, de derecha. Haríamos eso. ¿Pero por qué lo hemos hecho? Por eso. Bien. En el pase extremo, 2 en defensa, entre los 2 vamos. 6, total 6. Para que veamos el siguiente ejercicio. No cambias. Vamos, vamos, vamos. 2, 4, 6. Entonces, lo que anda. Imaginemos que ponte uno dos. ¿No? ¿Me defendéis? No lo tengo claro. No lo tengo claro. Pasas, tú tampoco lo tienes claro para la decisión. Te está diciendo la siguiente. Vete con el tuyo, con el exterior. Haz un exterior de ataque. Imaginemos que no conseguimos nada. Ataca tu siguiente espacio. Ataca. Si no te defiende, mientras no pasa a tu compañera, defiende a la tuya, defiende a la tuya, defiende. ¿Qué pasa? Pasa, pasa. ¿Qué pasa? Stop. Hay gente que diría, para mí es suficiente. O uno contra uno, en el centro,
concentrar, tengo mucho espacio. Y en la vuelta, juego uno contra uno. ¿Qué hemos visto en el vídeo? Cuando vuelva, ponte 2-3. Ponte ya 2-3. Quizás, cuando ella va 2-3, ella antes, que no lo sabe, estaba 1-2, cree que está sola. Quizás, me presione. Vete 2-3. Quizás esté sola. Quizás tú la sigas. Quizás. Quizás tú la sigas, imagínate que la sigues. Síguela, corre. Esto es lo importante. Cada uno tenemos que ocupar otro espacio. Nuestro espacio de carácter. Imaginemos que es normal, defendéis muy bien. No hemos podido dar la iniciación, habéis a pivote, corre, bájate abajo, bájate. Pásame a mí, pásame. Defiende, ¿dónde es? Bien. Vamos de mano a mano, no vamos a esto. Bueno, ahí. ¿Qué pasa? El espacio ganador lo que hay que atacar es ese. ¿Cómo? Atacando el intervalo, no haciendo lo conoce, no lo sé por qué, porque lo vemos. Hay que atacar al intervalo, lo que es. Lo que hago ahora. Voto por la izquierda, importante. Ahora voy a agarrar un intervalo y se hace. Llega con el terreno y se hace. ¡Pah! Tú tienes que responder. Es un ataque intervalo. Si ella me cierra, tú. Bravo. Si ella viene conmigo, tú. Y continúa. Puedes pasar. Pues porque ella a lo mejor va a buscar la pelota. Está viendo aquí. Al siguiente espacio. Ataca al siguiente espacio. Claro, si no te vas a chingar y vete a meterlo. ¿Y cuál es ahora? ¿Qué ocurre? Pues, que esta es la de antes. Es la misma de antes. Lo que podemos entrenar en el entrenamiento de ahora es para las continuidades. Para que así acaben las continuidades. Pues el entrenamiento de ahora es: tú te vas a dejar. Vamos a dar una ventaja. El ejercicio empieza. Tú puedes cambiar un lado o otro, es como antes. Yo voy a atacar este espacio, tú te vas a dejar un poquito de ventaja, ¿vale? Tú también, voy a atacar aquí, vas a entrar y aquí puedes pasar el pivote, chutar o continuar. Continuar también es esto. No, tú me defiendes, no defiendes. Si esta sube, sube, relación de clave, ataca tu espacio. Stop. ¿Qué pasa? ¿Qué piensas? ¡Corre! Luego el ejercicio de ahora es así. Tú no defiendes, tú medio defiendes, es decir, como que hemos ganado la ventaja. Va, va, aquí. Y ahora vete a atácame el gol. Bien. Atácame el gol. ¿Puedes defender? Puedes defender, puedes defender, puedes defender. Eso es ganar la ventaja. O aprovechar la ventaja de la comunidad que tenemos que trabajar, porque no ocurre. Que queremos trabajar toda la vez. Y ocurre estas situaciones y hay que ganar tiempo en esto. Esto se puede hacer. Y después de calentar los porteros en todos los días, papá. Dos ejercicios de división. Este otro que se llama. Venga, va. El balón viene ahí. No lo he olvidado. Quédate uno de los otros. Atácame tú como que, atácame el espacio, sigue el espacio. Tú vas para acá. Ahora, claro, aquí, vamos, continúa, va. Vete a avanzar. Eso es. Bueno, siguiente, vamos, vamos, un ritmo. Hay más gente aquí, otra más aquí. Va. Está solo la pivote. Está solo la pivote. No te olvides de empezar aquí. No te olvides de atacar este intervalo. Sí, vamos, pasa aquí, va. Largo. Largo. Según que la defensa responda, tú respondes. Tú eres inteligente, lo puedes hacer. Ponte a 2-3. Ponte a 2-3. A ver, lo mismo. Recupera. Largo. Va. Vean, mira, a ver lo que hay. Seguramente, siempre que te venga esta, hay otra. Siempre que te venga esta, hay otra.
Venga. ¿Tenemos de abajo o las podemos de ver? Una forma de que la gente ve cómo voy. Pues, tienes toda la caja blanca para ti. Si quieres soportar solo 3 metros, como juega. A ver, ataca fuerte. Y ahora, tienes que colocarte en un sitio otro. Si me empiezas a hacer loco, yo cuando pase la ruta te voy a mirar a ti, de rojo. Pero tengo que saber dónde estás. Porque si tú no estás allí, ahora voy a atacar tú aquí. Ahora voy a atacar tú. Toma. No. Toma. Luego estoy zurdo y ni que saber cómo abrir el centro. O colócate ahí. Si me cae mi segundo, ya lo metemos.